claro, porque si eso, eso va a dañar la industria. Porque si, si la vaca se ahoga con un marco verde, ahorita viene la vaca ahogada, la vaca ahogada cae al salchichón, al jamón, a la carne que te vende. Entonces, uno sin querer. Vamos, sin ver, Pedro. Bien, estamos de vuelta aquí en Diario de Tres, el diario de todos. Recuerden nuestra línea telefónica, el 809-724-8962, tres líneas con salto automático. También nuestra página en la web www.diariodetres.com. Haga como este oyente, tenemos un llamado. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, José Ernesto? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y su padre? Como un trinquete, lo vi dando pasitos de salsa ayer. De un lado al otro de la habitación, no, yo estaba muerto en la risa. ¿Bailando manejo? Sí, más o menos. Ah, pues dile que sí, que me pediste que llamó Santiago y no me trae. Sí, Santiago. Yo estaba ayer, óigame, ayer estaba yo en mi pueblo de Luperón, con mi familia. Teníamos una reunión de los, de los Cruz González y el barrio de ellos, ahí estamos todos juntos. Nos comimos una vaca sabrosísima. Mire, qué buena estaba esa novilla, criada por don Daniel. Ay, sí. ¿Y cómo se la comieron? ¿Guisada? Guisada, pero hecha en leña, vieja. Eso, mira, con un oro. Ay, no te cuento. Déjame doctor, si te doy todo el detalle. Te voy a enseñar las fotos. Sí. En la capital dominicana, ¿sabes que el 24 de julio sucedió, no, verdad? Ajá. Mira, doctor, esa foto me la tomé yo ayer allá con esa ciudadana. Pero déjeme al oyente hablar. Escúchame, estoy hablando de verdad. Que no lo sabe. El segundo hombre que tomó la Puerta Nueva, la capital Ok. Estamos para hacerle un homenaje igual que a Camacho, el capitán Peña Tavera. Bien. Y el 19 te espero que yo creo que tú vas a estar aquí en el monumento. Ahí estaremos cubriendo eso, claro que sí. Entonces, yo quiero hablar con el Ernesto para darle mucho gasto ahí. No hay problema, ahí así estaremos. Cuídate, no voy a hablar de esa vaca, que le tengo miedo a la vaca. Le tiene miedo. Está bien, no hay problema. Y bien, buen día. Igual. Dicho sea de paso, dice el doctor Lora que él no recomienda que se coman esa vaca ahogada. Por ejemplo, la pregunta que tú expusiste la semana pasada era que la ahogaron un viernes y la carne estaba, o que fue servida el lunes. Si no fue refrigerada, esa carne ya está en proceso de descomposición, así que no se la vende también. Yo soy experto en carne. Una carne salada. ¿Qué problema? Sí, espérame. La carne salada, usted la sala y esa carne puede durar ahí sin descomponerse días. ¿Me entiende? Días enteros. Varios días. Dejen la vaca ahogada. No. Cuando uno se emprende en el mundo. Es que es así como estoy diciendo. De Santiago González, tenemos llamado. Buen día. Como yo puedo la calidad, como yo calizo ahora, mire. Buen día, adelante. La hembra no se debe comer. Ahí está. Debe comerse el macho. Ajá. Porque la hembra es la transmisora de las enfermedades. Ajá. No, pero explíqueme ahí. Entonces, si el macho tiene bacterias o tiene enfermedades, no la transmite. Pero eso es carne igualita, digo. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el celular? No, yo de vacas no sé, por eso le pregunto. Ah, pues yo sé de eso, porque yo trabajé mucho tiempo en su supermercado. Su papá se conoce bien, tenemos los entrenamientos, y la hembra no se debe comer. No se debe comer. A lo máximo que debe llegar a una novilla de quizás un pasto, no más dinero. Pero la hembra no se debe comer, es el macho que se debe comer. Mire, doctor. ¿Pero por qué? Oígame, mire, yo tengo toda la vida comiendo vaca. Oye, él no es doctor, él es el especialista en eso y trabajó en oye, pero tengo toda la vida en eso. Pero él te está dando el dato. Todavía estoy vivo. ¿Cómo tú sabes qué vaca? ¿Cómo tú sabes qué vaca?
un criador de vaca como yo, no me pueden decir eso. Pero a mí no me digan eso, que yo soy un criador de vaca. Oye, qué cuestión es. De chiquito, que no pueden discutir eso conmigo. Gracias por la llamada. Estoy diciendo, ese sabe más que usted. Pero estoy diciendo ese amigo oyente sabe más que usted. Un hombre que anduvo su vida entera atrás de las vacas. Problema. Me están explicando esto. Le digo, ese amigo oyente sabe más que usted. Doctor, antes de que usted se vaya en el día de hoy, yo quiero... No, ya va de salida. Pero doctor, usted, yo voy a ir. A él yo le voy a rebajar el salario. Hoy ya iba de salida. Yo no sabía que uno podía ir de salida sentado en una silla. Yo no estoy sentado. Doctor, antes que usted se me vaya, había un tema de la operación de unos niños, de unos menores de edad, unos jovencitos que lo operaron de cardiopatía, un nuevo aporte que se ha hecho en Santiago al tema este de niños escasos recursos que son recuperados, que su vida tiene una nueva oportunidad. ¿Usted conoce el tema? Que lo reseñó el periódico en su portada. El periódico El Caribe lo tiene en su portada de primera plana. Primero, y eso no. Es un operativo conjunto que Corazones del Cibao tiene con unos hospitales norteamericanos. Doctor, donde vienen cirujanos americanos a hacer procesos de resolución de cardiopatías congénitas en niños en el hospital Arturo Grullón. Es un programa que tiene ya varios años. Es un programa que hay que seguir fortaleciendo e incrementando porque hace un proceso resolutorio de problemas complejos a nivel cardíaco que de otra forma no se podrían resolver en el país. Qué bien. Yo preguntaba eso, doctor. ¿Qué significa eso de cardiopatía? ¿Qué es eso? Cardiopatía es la terminología con la que se etiqueta toda enfermedad del corazón. ¿Y congénita es que es hereditaria? Es hereditaria, que nacen con ellas. O sea, que digamos que a esos niños entonces le dieron una nueva oportunidad de vida. Claro que sí. Una enfermedad del corazón hereditaria, ¿verdad, doctor? Sí, hereditaria. Ustedes ven que todo no es noticia mala. No, por eso mismo. Reforma fiscal. No, y eso es importante. En este país tiene más cosas buenas. Eso es importante porque con esas acciones se potencializa un servicio en un hospital público del país. Claro. Esa jornada hace que el servicio de cirugía cardiovascular vaya caminando a pasos seguros en el hospital Arturo Grullón. Qué bien. Que eso es importante. Mira, para el desarrollo de la medicina en República Dominicana. Realmente saludamos eso como una noticia positiva. Antes de irnos a la pausa. Se puede ir tranquilo ya. Usted nos dio un rayito de esperanza hoy. Antes de irnos a la pausa, CDN37 acaba de compartir que desconocidos asesinan a un comerciante chino aquí en la ciudad de Santiago durante un asalto. El asiático, según CDN37 y su cuenta de Twitter, fue estrangulado. Intentaremos conversar con Alejandro García Ramírez en la Dirección Regional Cibao Central para ver el detalle sobre el caso porque no queremos especular. Pedro, vámonos a pausa y venimos con más aquí, en Diario de Tres. Esto suena más que el diablo. Chaco, pues ya es la maldad. No me devuelve la llamada. Yo vi foto con una extranjera. Yo vi con esta extranjera. Ven ahí, mira, con esta extranjera. Coño, tú no te olvidas. Tú si eres racista. Extranjera, doctor, no estoy diciendo. Morboso. Doctor. Racista, morboso.